¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludote a todos. Bienvenidos a otro video desde aquí, desde la ciudad de Irapuato. Sí, por fin me voy a dar de alta en la Guardia Nacional. Ya traigo mis documentos, los que tengo. Evidentemente no tengo todos los documentos que necesito, pero sí tengo la mayoría. Me hace falta la firma electrónica y me hace falta, si no mal recuerdo, la carta de antecedentes no penales. Entonces, yo creo que esos son los únicos dos requisitos que me van a hacer que hoy no pueda recibir mis documentos. Pero como quiera, voy a ir a hacer el intento. Voy a preguntar como si fuera cualquier civil, cualquier persona como ustedes que vienen con sus documentos que ustedes han visto en las redes sociales o en la página de la Secretaría de Defensa Nacional, y se acercan para preguntar a ver si hay vacantes aquí en el campo militar. ¿Para cuál unidad voy? No tengo ni la más remota idea. Yo no sé dónde haya vacantes. Puede haber vacantes en la Guardia Nacional, puede haber vacantes en la Policía Militar, pero como yo ya paso los 30 años, lo más probable es que únicamente vaya a haber vacantes en Guardia Nacional, que creo que es donde tienen un poquito más el rango de edad, un poquito más amplio para que yo pueda entrar. Y aparte de eso, porque yo pregunté a una persona, le dije, oye, yo ya fui militar, fui soldado del Ejército Mexicano, entonces probablemente no me den permiso de entrar o no me permitan causar alta por haber sido eso. Y dijo, no, de hecho ya se puede. Ahí disculpen el ruido, amigos, se escucha mucho ruido. Me dijo, de hecho ya se puede, ya pueden causar alta personal del Ejército Mexicano. Esta es la barda del Ejército, esto ya es parte del campo militar. Entonces voy a ir a presentarme como cualquier recluta, como cualquier aspirante. Y evidentemente también yo sé que tengo tatuajes, voy a decirles que me los voy a quitar, obvio. Pero quiero ver cómo es el trato que le dan a una persona siendo civil, un civil así como cualquiera. Vamos caminando, tengo que llegar hasta aquella punta de allá donde está la puerta principal. Y una vez que llegue a ese lugar y empiece a decirle buenos días, vengo a causar alta, mi nombre es tal, vengo a ver si hay vacantes, traigo mis documentos, muy probablemente me van a reconocer, amigos, eso es muy seguro. Pero les voy a decir, ¿saben qué? Como quiera que sea, soy el Sonrex, sí, pero tengo derecho también a causar alta, quiero causar alta en la Guardia Nacional. ¿Qué tengo que hacer? Aquí están mis papeles, ¿qué me hace falta? ¿Con quién me presento? Y todo eso, se los voy a platicar tal cual me lo digan, a partir del punto donde ya voy a dejar de grabar. Y a lo mejor quizás en el siguiente video ya se los voy a platicar. Ahora, o sea, muy importante, ¿hasta dónde va a llegar este proceso? Este proceso va a llegar hasta donde me lo permitan mis condiciones, hasta donde me permitan llegar con este proceso. Entonces, amigos, no se despeguen de esta pequeña serie. No sé en realidad cuántos videos vaya a durar. Este es el primer video, el primero que voy a hacer de tantos. Espero que sean varios, porque quiero contarles el proceso exactamente cómo es y cómo fue. Ahora, si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que le des like, que te suscribas para que puedas ver todo este contenido. Estoy en la avenida Solidaridad, se llama, me parece esta. Es la entrada principal de la ciudad de Irapuato. Y aquí, no viene nadie. Y aquí está pegado el campo militar. El campo es un campo grande, muy, muy, muy grande. Yo aquí pertenecí al Ejército Mexicano en el año del 2010 al 2014, amigos. Estuve casi 4 años, ¿vale? Del otro lado del campo militar está la unidad habitacional, el hospital militar, el Banjército, que es el Banco del Ejército. Están aquí, bueno, en aquel tiempo estaba el octavo regimiento, bueno, todavía está el octavo, estaba el octavo, estaba también el sexto, ya no está el sexto regimiento mecanizado. Estaba el primer regimiento de artillería, estaba el 62 batallón de infantería y unas, la 12 región, y más compañías así pequeñas que había en esta 12 región militar. Entonces ahorita Hugo Gutiérrez González, alias el Sonrix, comandante Sonrix, se encuentra presente para poder entrar a la Guardia Nacional, que es lo más seguro, ¿sale? Voy a pedir a la Guardia Nacional, pues obviamente es donde yo sé que tenemos un poquito más de posibilidades. Y allá hasta el fondo, si ustedes pueden ver, tenemos a los compañeros haciendo fajina, haciendo sus
actividades. Así es que, amigos, acompáñenme a esta aventura para poder ver qué me dicen en la puerta principal. Si ustedes se han dado cuenta, los militares son muy celosos de... No les gusta que los graben, aunque no es nada ilegal grabarlos. O sea, uno puede grabarlos, ves un convoy, lo grabas y no pasa nada. Pero hay muchos que piensan que eso no está bien. Oye, te dicen, oye, no me puedes grabar. Y obviamente sí puedes grabar. Donde ya no puedo yo grabar es a partir de la puerta principal hacia adelante. Ahí sí ya no, porque ahí hay un letrero que dice, se restringen las grabaciones. Inclusive no dejaban entrar antes con cámaras fotográficas, ni de video, ni tampoco grabadoras de sonido, ni tampoco te permitían el teléfono celular al acceso, aunque fueras tú solamente de visita a ver a algún familiar. Así es que vamos a ver qué nos dicen. Casi estoy llegando al punto, amigos, donde empezamos. Miren, hay unos bonitos nopales aquí. Vale, así es que no se despeguen de este video. Denle like, suscríbanse. Probablemente yo creo que voy a cortarlo hasta aquí. Allá estaba ejército, miren. Allá estaba ejército, la unidad habitacional y el camino que me espera todavía, más que aquí ya estoy cerquita de la puerta. Entonces, por obvias razones, tengo que parar la grabación. Voy a tratar de llevarme el audio, ¿vale? Voy a tratar de grabar todo lo que me digan en audio, ¿vale? Y si me piden que entregue mi teléfono en la entrada, pues lo voy a hacer. Yo voy a ir a pedir informes. Miren, por ahí tenemos lo que es ejército. Hay bastante gente, ¿vale? Pero bueno, para que ya no me vayan a decir nada y no me vayan a correr de aquí, voy a apagar hasta aquí la grabación, amigos. Nos vemos. Sigan pendientes de estos videos. Voy a darle continuación a esto. Y recuerden una cosa. No olviden suscribirse para que se enteren de qué va a pasar ahorita que vaya entrando a la puerta. Voy a tratar de grabar lo más que pueda, lo más que me acerque. Pero voy a poner el audio. Bueno, ahora puto. Bueno, pues ahí vamos. Yo sé que ya cambió un poquito lo que es el audio del video, pero pues tenía que hacerlo de esta forma para poder guardar mi teléfono rápido. Mira, ya vienen las camionetas de la Guardia Nacional y tengo que hacerlo de esta forma porque pues no puedo traer aquí todo empotrado el teléfono junto con el micrófono y todo. Entonces lo tuve que guardar todo. Ahorita ya nada más llego a la puerta y empiezo a hacer a transformarme en un aspirante, ya ustedes ya saben. Si hablo a veces bajito es porque hay elementos del ejército aquí, entonces no quiero que me vayan a poner el dedo antes de entrar y que me digan, ah, mira, estaba grabando. Yo sé que no es malo lo que estoy haciendo, no es malo venir grabando, pero yo los conozco y son muy ariscos. Ven que yo, si ellos me ven que yo entro grabando por la entrada, me van a negar el acceso sí o sí. Entonces por eso, miren, mejor así nos vamos y ya yo les voy explicando cómo está el rollo. Si me llevo a meter en problemas, amigos, por este video, espero que valga la pena y que por lo menos lo compartan y por lo menos se den a la tarea de compartirlo, darle un like, que motive por lo menos lo que yo me vaya a meter en broncas, es que me meto en broncas. Miren, porque estoy grabando instalaciones militares por fuera, que tampoco es ilegal, también está permitido, pero bueno, ya conocen a veces a nuestros militares. Mira, ni modo que digas que es ejército de otro lado, son ejércitos mexicanos, aquí están los nopales y todo el pedo. Ahí está ese semáforo, amigos. En ese semáforo, del otro lado está una puerta y ahí es donde entran los jefes o el general a su casa. Mira, entonces, cuando nosotros estábamos de guardia en la puerta, tenemos un botón ahí para poder parar ese semáforo, ponerlo en rojo y que pueda pasar mi general. Bueno, yo creo que hasta aquí ya voy a dejar de grabar. Voy a empezar con el audio, amigos, porque aquí ya está la puerta, ¿sale? Pongo el audio y nos vemos ahorita, les platico qué pasó. Ahí están los de la guardia ya.